Estación de 16 de Hermann y Yves Ash, que es su hijo. Es el guionista. Hermann es uno de los autores clásicos franceses, aunque no es francés, es alemán, pero bueno, o suizo, ahora no me acuerdo. Y nos cuenta una historia realmente muy chula. Una historia muy chula, es una historia de terror. Es una historia, nos recuerda mucho a Carpenter, nos recuerda mucho, tiene muchos puntos de la cosa. Y es, bueno, es una estación en una zona de Rusia, de la parte tocando al polo, donde se habían hecho muchas pruebas nucleares, se hicieron las últimas pruebas nucleares en Rusia, en estos sitios, en el 90 y pico, se hicieron las últimas, si no me equivoco. Y esto es antes de que pararan de hacer estas pruebas nucleares. Y hay un grupo que están en una estación militar y reciben una llamada de la estación de 16. ¿Qué pasa? La estación de 16 hace años que está abandonada, ¿no? Ya está. ¿Y qué tienen que hacer? Montar un comando y ir a la estación. Muy la 16. Cosa, muy la cosa. Muy chulo. O sea, si os gusta el terror y la ciencia ficción, os lo pasaréis muy bien. Está muy bien editado. Es una historia que empieza y acaba y aquí se queda porque no puede ir a más. Y ECC también, que a veces y también no deja de sorprender. ECC ahora en álbum francés, en formato álbum clásico. Muy bien ECC, muy bien todo.